Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy traemos de nuevo un mazo de sintetizador de simulacros que hacía tiempo que no lo traíamos al canal, a pesar de ser una carta que ha dado tantísimo que hablar, tantísimo juego, que subió muchísimo de precio al principio y que es una carta realmente muy interesante para múltiples formatos. Bueno, pues la vamos a jugar hoy en una versión muy, 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 muy peculiar, versión Esper, azul, blanca, negra. Por tanto, el mazo no es mío, lo he copiado directamente de uno de mis creadores de contenido favoritos, MTG Malone. Ya hemos hablado de él en múltiples ocasiones, aquí lo tenéis presentando el mazo que es suyo y jugándolo en su vídeo, ¿vale? Os recomiendo que vayáis allí a suscribiros a su canal, es uno de los mejores creadores de contenido, como os digo, para mi gusto. De los que yo veo es el mejor. Lo único, bueno, la única pega es que es de habla inglesa. Y bueno, si queréis verlo, súper divertido. Si entendéis un poquito en inglés, estupendo. Y si no, pues ponéis subtítulos a sus vídeos y listo. Pero siempre traen mazos originales y sobre todo los juega de una forma muy divertida. ¿De qué va el mazo? Va de meter a artefactos en juego. Por cierto, sigo en obras, si soy de fondo ruido, perdonadme. Bueno, entonces, va de meter artefactos en juego para que esto se dispare y ponga millones de criaturas en mesa y se convierta en una locura. Entonces, ¿qué artefactos vamos a llevar de ellos? Sobre todo, tres criaturas. Ensamblador autónomo por 2 es un 2-2. Serafín de acero por 3 es un 3-3. Y engulle carne espirexia por 3 es un 3-3. ¿Vale? Con sus habilidades adicionales que podemos ver ahí: amenaza, vínculo vital, rebatir. Esta de aquí, la de poner contadores más uno y vigilancia. La verdad es que la carta no es nada mala, aunque no se ha jugado nunca en ningún lugar, pero bueno. Serafín de acero, lo de vuela y dar volar, vigilancia, vínculo vital al principio de cada combate a una de tus criaturas. Diréis, bueno, y estos bichillos, un poco random, ¿por qué? Bueno, al entrar en juego, disparan el sintetizador, pero la gracia y el combo o la sinergia del mazo es sacarlos de juego y devolverlos. ¿Qué pasa si saco un engulle carne espirexiano 3-3 del juego y lo devuelvo? Pues que vuelve como 7-5, es decir, la carta es el coste 7 7-5, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con el Serafín de acero? La carta es el 6, 5-4 vuela. Si lo sacas de juego y lo devuelves, vuelve como 5-4 vuela. Y lo mismo pasa con el ensamblador autónomo, que vuelve como un 4-5, ¿vale? Por 5 de maná. Entonces lo vamos a sacar y meter de juego con onda, otra ronda, perdón, onda vital, otra ronda, que es un sacador de juego y devolvedor de juego masivo, ¿de acuerdo? Masivo. Y además, si pagas el XX, 5 de maná, por ejemplo, se repetiría una vez más. Por 7 de mana se repetiría dos veces más, etcétera, etcétera. O sea, una auténtica salvajada con esto. Tenemos la incisión planar, que lo devuelve con un contador +1/+1. Y lo importante de esta es que es instantáneo, ¿de acuerdo? Sirve para proteger tus criaturas en caso de que el rival las vaya a matar, cosa que no puedes hacer con la otra ronda, porque es conjuro. Y luego tenemos también ilusión de escapatoria, que sirve versátil, ¿vale? O sea, es una carta versátil. Sirve tanto para hacerlo de sacar la criatura después de devolverla, como para poder destruir alguna criatura del rival que pueda ser agresiva, molesta o rápida. Porque es suficientemente buena por 3 de mana, velocidad instantáneo. Y por último, malicia resiliente. Si te matan la criatura, vuelve al juego con un contador +1/+1 sobre ella. Una carta. Algunas de estas cartas diréis, oh, son bastante mediocres estas cartas. La verdad es que sí, por separado son bastante mediocres, pero con la sinergia que generan en este mazo, se vuelven la mar de interesantes. Y además, con el sintetizador de simulacros, disparan su habilidad, con lo cual, vale, todo es bastante sinérgico. ¿Qué es lo demás que lleva el mazo? Aparte de las criaturas y los sacadores metedores de juego. Pues bueno, lleva un poquito de variedad, un poquito de control, disrupción, etcétera, etcétera. Tenemos tres pasos por delante: roba cartas, contrahechizo, creador de fichas, copias de criaturas objetivo que controlas, que también puede ser interesante, ¿vale? Porque se dispara la habilidad de entrar en juego. Marcha de la tristeza amarga, buen removal, que además te puede dar vidas, también funciona contra planeswalkers, pues es interesante. Mandar al diablo, lo mismo, mandar al diablo destruye criaturas, a ver que lo veamos bien, destruye criaturas, encantamientos o planeswalkers, sí, le das fichas de mapa al rival, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y camino peligroso para mazos rápidos de criaturas pequeñas, véase Boros Convoke o Monored Agro, ¿vale? Este es tu removal rápido contra ese tipo de mazos, ¿no? Y por último, un par de copias de lluvia de recuerdos para tener ventaja de cartas. Diréis, uff, este mazo no lo veo perfecto. Efectivamente, no es un mazo perfecto. Yo también creo que es bastante mejorable. Por ejemplo, esta lluvia de recuerdos no pinta demasiado aquí. Quizás los contrahechizos yo optaría más por algo tipo horadar el hechizo o algo así de ese estilo, ¿vale? Pero bueno, ese listado que ha creado MTG Malone, es un jugador que me gusta mucho, confío mucho en él y creo que puede dar buenos resultados, ¿no? Luego el pack de tierras, pack Esper, blanco, azul, negro de todos los colores y, por cierto, un par de fortalezas que se pueden convertir en criaturas para sellar partidas que se alargan, las cuatro torres de Rafine que ayudan un montón, campo de ruina porque hay muchas tierras útiles en el formato y hay que romperlas y un par de Mirrex que, no lo olvidemos, ponen artefacto en juego al activar su habilidad, de modo que disparan sintetizadores simulados. Esta es la carta estrella del mazo, yo creo que es la carta más potente. Pero lo vamos a ver ahora en las partidas y la idea es muy graciosa y muy divertida y creo que va a molar bastante. Así que venga, vamos a por ello.
Bueno, pues tenemos una mano de contrahechizos y removals de estos, pero no tenemos ninguna criatura. Nos la vamos a quedar porque la mano no es mala, este es un mazo lento, no le viene nada mal tener un par de contrahechizos al principio y luego las protecciones para tus criaturas. Y bueno, las tierras están bien, nos falta el mana blanco, pero tampoco tenemos cartas blancas en mano de momento y con el campo de runa de hecho podemos buscar la llanura que nos hace falta. Así que bueno, es una mano con la cual pues, bueno, podemos trabajar, podemos funcionar más o menos, ¿no? Vale, vamos a ver con qué viene nuestro oponente. Vamos a ver si sale rápido, si sale lento. Control, agresivo, combo incluso. Hay algo de combo ahora en estándar. Azul, blanco, posiblemente control. Yo diría que son relativas malas noticias para nosotros. Voy a jugar tierra enderezada para aparentar que tenemos algo, ¿de acuerdo? Y ahora jugamos la tierra. Vale, tenemos mana blanco también, así que el rival ya sabe que somos una Esper. Y no vamos a jugar nada porque no tenemos nada, básicamente. Bien, creo que los contrahechizos están bien, pero voy a preferir robar cartas. Creo que vamos a intentar ganar por ventaja de cartas en lugar de por contrahechizos. Esto es un gran dilema con los emparejamientos de control contra control, como parece que es. Bueno, nuestro mazo no es de control, pero es como el gran dilema de la guerra de contrahechizos y roba cartas, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Dejar entrar los roba cartas o no? Bueno, este no da una ventaja de cartas muy grande porque robas dos y descartas una. Por tanto, es al final un 2x2. Pero desde luego nos va a ayudar a mejorar nuestra base de maná. Vamos a jugar el campo. Vamos a descartar el campo de ruina. Aunque fijaos que ya tiene un fondeadero sin sosiego, que es su única tierra azul blanca. Y un campo de demolición. Me va a descartar igualmente esa tierra incolora. Que no es precisamente lo que más necesitamos en este momento. Y Cenagal de naufragios. Vamos a meter el primer engullecarnes pirexiano. Espérate, no nos quedaría justo. Si hubiésemos jugado esta, no. Nos podemos esperar, de hecho nos vamos a esperar al siguiente turno porque no podemos protegerlo. Sería un poco tonto hacerlo ahora. Así que nos vamos a esperar al siguiente turno. Que el rival lo contrarresta. No pasa nada. Y también otra cosa que podemos hacer es romper su fondeadero sin sosiego. El cual podemos romper pues ahora, por ejemplo. Pero lo haremos al final de su turno mejor. Ya sé que es un maná que le estamos regalando. Dudo que vaya a atacar ahora, ¿verdad? Con el fondeadero. Vamos a romperlo para aprovechar el maná y nos guardamos el contrahechizo para más adelante. Él va a tener doble azul o doble blanco siempre, pero bueno. Esto es una amenaza, es un peligro a largo plazo, así que es un problema que nos quitamos. ¿Y qué tierra buscar ahora? ¿Qué es lo que más necesitamos? A ver, el maná negro nos vendría bastante bien, como podemos ver. Un pantano podría ser lógico, aunque vamos a poner otro en mesa. Una isla. Aunque tenemos tres islas. La verdad es que el mazo, en cuanto a base de maná, no vas a tener problemas nunca porque tienes tantas tierras dobles y triples que es tan fácil todo. Voy a elegir mana negro, pues porque ahora mismo tenemos un poquito más de necesidad de mana negro que de otro color. Vale, el rival tiene doble azul, pero no tiene doble blanco, aunque lo puede buscar con su propio campo de demolición, que es precisamente lo que va a hacer ahora. Aquí revisando que no diga permanente alguna de estas cartas, todas dicen criatura o artefacto en su defecto, por si nos intenta romper nuestra tierra doble con alguna de las suyas. Y aquí la cuestión es si queremos mojarnos, meternos en la guerra de jugar ya el engullecarnes, que posiblemente vaya a ser simplemente contrarrestado o simplemente asesinado por parte del oponente. Como es mi única criatura, me voy a esperar. La verdad es que es un emparejamiento un poco complicado, ¿no? Un poco pesado. Un mazo de control que son todo contrahechizos y anticriaturas. A ver cómo juegas, ¿no? En torno a eso. Creo que está guay contrarrestar y robar, ¿eh? Vamos a contrarrestar eso. ¿Por qué está guay? Porque en su propio turno tampoco va a hacer nada, es un mazo de control. Y eso nos da un poquito de libertad. Voy a descartarme. Me gusta una malicia resiliente, porque él también tendrá muchas cosas de exiliar posiblemente. Así guardamos una de cada. No vamos a jugar la Torre de Rafine. Vamos con esto. Y ahora la cuestión es. Ya no tenemos contrahechizo porque me lo he gastado. Con estos tres manas enderezados, al menos nos saltamos subasta de mentiras, ¿vale? ¿De acuerdo? Perfecto, no lo contrarresta, a lo mejor lo intenta matar o algo, en cuyo caso pues podemos salvarlo. De hecho, podemos salvarlo dos veces, ¿no? Anda, una emperatriz errante, contra la cual ahora mismo pues no tenemos nada. Me imagino que lo que va a hacer es poner un token, supongo. No creo que haga el más uno, hará el menos uno, vale, correcto. Nuestra criatura tiene amenaza, así que de momento tampoco es un problema ese token 2-2. Y podríamos haber mandado al diablo a la Emperatriz Errante, pero eso lo vamos a hacer, o lo vamos a intentar hacer, al final de su turno, ¿no? Si pone otra criatura en mesa, pues ¿qué le damos? Pone contador más uno la que ya tiene, lo cual creo que es un pequeño error. No nos afecta, ¿vale? No nos importa demasiado, porque no puede bloquear, básicamente.
Nos comemos el daño. 3-3 daña primero, por cierto. Y ahora mandamos al diablo esa Emperatriz Errante, pudiendo, aún así, proteger nuestro Engullecarne Spirexiano con la Malicia Resiliente. Si la intenta destruir, si la exilia, pues lo que pasa es que exiliarla es muy complicado porque es un coste 7 y su exiliador instantáneo va por coste. Entonces no debería poder. ¡Oh! Nos contrarresta ese 3 pasos por delante, creando una ficha de la criatura que tiene. Así que, vale. Me ha pillado un poquito por sorpresa, no me lo esperaba. Pero no pasa nada, porque tenemos el camino peligroso ahora. Voy a volver a jugar tierra enderezada. Quiero tener todo el mana disponible ahora mismo. Destruimos sus dos tokens y destruimos su Emperatriz Errante, lo cual es un turno muy bueno para nosotros. Vale, podríamos hacer la incisión planar para que esto volviese, pero lo que vamos a hacer es esperarnos. Tenemos también la posibilidad de ciclar con Torre de Rafine y, vale, el rival aquí nos da turno de nuevo. Yo creo que tenemos que jugar en torno a sus removals, así que voy a esperar a atacar siempre... voy a esperar siempre al final a que él me intente matar al Engullecarnes para yo intentar salvarlo, ¿vale? Bien, fortaleza sin sosiego y pasamos turno con la intención de ciclar Torre de Rafine. Tiene Mirrex, por cierto. No es muy preocupante todavía, puede acabar siéndolo. También tiene campo de demolición para romper nuestra fortaleza sin sosiego, a la cual podemos salvar convirtiéndola en criatura, ¿eh? Si nos intenta romper la fortaleza sin sosiego, podemos convertirla en criatura y salvarla. Posiblemente merezca la pena, ¿eh? La voy a salvar. Con Malicia Resiliente y que vuelva con un contador +1/+1. Y aún así, nos queda la incisión planar. No sé si vuelve con el... No creo que vuelva con el contador +1/+1, la verdad. Pero tampoco es imposible que vuelva con el contador +1/+1. Vamos a pedir mana azul. Creo que vuelve sin el contador +1/+1 porque cuando vuelve no es criatura. Volverá como tierra sin más. Ah, pues sí, vuelve con el contador +1/+1, ¿vale? Efectos basados en el estado que uno no siempre tiene bien controlados en Magic. Son reglas, pues eso, un poquito más complejas y que Magic Arena tampoco te va a indicar claramente, ¿no? Vale, vamos a ver. Ataca con su ácaro pirexiano que no puede bloquear. De momento no es un problema. Pueden acabar siendo un problema esos Mirrex. Esos tokens del Mirrex, perdón. Voy a ciclar, ¿eh? Voy a ciclar a Torre de Rafine para robar otra carta. Me expongo a que nos pueda matar a la Engullecarne Spirexiano a la velocidad instantánea. Si lo hace, pues enhorabuena por él. Le va a costar mucho mana y una de las pocas cartas que le quedan en mano. Y nosotros podemos empezar a atacar con la fortaleza sin sosiego, además de que la podemos seguir protegiendo. No me lo mates, por favor, el Engullecarne. Le costaría, pues, 3 vidas. No, sí, 3 vidas, 3 vidas, ahora mismo. Además de las que... Además del mana, etcétera, etcétera. Vale, no nos ha hecho nada. Vale. Yo diría que voy a guardarme el Serafín de Acero para más adelante y lo que vamos a hacer es meter un poquito más de presión con la tierra y con el Engullecarnes. No voy a convertir, o sea, no voy a darle la vuelta al Engullecarnes hasta que no haga falta, o sea, es decir, hasta que no haya más remedio. Y no voy a meter otra criatura en mesa, no voy a sobreextender en mesa porque un removal masivo nos crujiría, ¿no? Tenemos 4 manas, ¿eh? Ojo. Emperatriz Errante contra la que no tenemos nada. Era obvio o era de esperar que tuviese una Emperatriz Errante. Nos intenta matar la fortaleza sin sosiego, obviamente, o parece más lógico, ¿vale? La sacamos de juego, ya hizo su drenar vida, ¿vale? Por cierto, la fortaleza sin sosiego al atacar ya hace drenar vida de 2. Entonces, eso es algo que ya se ha comido el oponente. Y volverá con otro contador +1/+1. Los contadores parece ser que sí se quedan, yo no contaba con ello del todo. Pues nos lo intenta contrarrestar, no voy a pagar. Lo que voy a hacer es volver a salvar la fortaleza sin sosiego one more time. No voy a pagar porque no tengo mana suficiente para pagar. Si lo tuviese, pues lo habría hecho. He vuelto sin el contador +1/+1 en este caso. Adicional. Bueno, no sé muy bien el porqué. Ha vuelto solamente con un contador +1/+1 que ya tenía previamente. Así que ahí no ha cambiado nada. Y le quedan 9 viditas al oponente, ¿de acuerdo? Vamos a intentar forzar a que tenga que tirar un removal masivo. Vale, pues seguimos en la misma. Y nos hemos robado un contrahechizo que sabe a gloria. ¿Esto es solamente atacando al jugador? No, es siempre que ataque. Vale, atacamos con la fortaleza a la Emperatriz Errante y con el Engullecarnes ahí. Hace drenar vida de 2 otra vez. Y este contrahechizo, madre mía, es una locura. Qué pena que no tengamos 5 manas para hacer 2 de sus habilidades. Pero bueno, nos conformaremos con poder contrarrestar. Contrarrestar es clave ahora mismo, ¿no? Era una ficha 2-2 con la habilidad de volar.
Le queda una carta en mano. Se lo voy a contrarrestar. Se lo vamos a contrarrestar para que no pueda bloquear la fortaleza y le matemos la emperatriz. Porque si la emperatriz queda viva, va a hacer el menos, va a hacer el menos 2 sobre el engulle carnes. Le costaría 3 vidas, ganaría 2, se quedaría más o menos igual. Vamos a ver qué es la última. La última carta de su mano era otro contrahechizo. Así que nos va a poder bloquear la fortaleza y matar el engulle carnes. Vale, el rival se queda con 4 únicas vidas. Y tiene que pagar 3 vidas para matar al engulle carnes. Y nos sigue dando vivo a la fortaleza en su sigo, a la cual, por cierto, le podemos dar volar. ¡Ey! No ha robado nada, ha robado tierra, creo. La ha jugado. Lluvia de recuerdos a la desesperada total. Aquí ganaría. Perdería una vida en el proceso, se quedaría con 3 y le ganaríamos con el ataque de la fortaleza. O sea que creo que hemos ganado la partida. Y habría sido una partida súper épica y bonita con este mazo. Contra un mazo de control, un emparejamiento muy, muy complicado. Enrevesado, como hemos podido comprobar. Creo que habían jugado realmente. Y vamos a ver, ha robado 2 cartas. O sea, tiene 2 cartas en mano de entre 7 que ha elegido. Tiene que pagar 3 vidas por delante, se queda con 1, qué lástima. Luego gana 2, o sea que se queda con 3, que es justo el daño que haría la fortaleza sin sosiego. Y nosotros, bueno, tenemos otra criatura más en mesa, que, o sea, en mano, que podemos jugar automáticamente. No necesitamos meterla. Pues nada, 3 vidas, tenemos que atacar. Vamos a ver si hay alguna sorpresa. El daño es letal. O no. Mala suerte hemos tenido aquí. Además tenemos un problema. Y es que no nos llega para hacer el doble hechizo. No nos llega ni para jugar el Serafín de Acero Grande, ni para jugar el Sintetizador de Simulacros. Vale, una carta en mano le queda. Entonces, yo creo que tenemos que ir a por el Serafín de Acero, que encima gana a volar, antes que el Sintetizador de Simulacros. Vamos con la criatura. Eso lleva removals, ¿vale? O sea que esa última carta de la mano podría ser otro removal que nos puede matar el Serafín de Acero, que tiene coste 6. Digo lo del coste todo el rato por la marcha de la luz espectral, que es X y blanco, donde X es el coste de la carta. Entonces estas cartas, como os comentaba, son costes 6, ¿vale? Esta es coste 6 y el engulle carnes es coste 7. Bueno, nos llevamos una victoria muy bonita y muy luchada y muy merecida. Así que venga, vamos a por la siguiente partida. Bueno, segunda partida, volvemos a salir y uff, ya estoy viendo la flaqueza del mazo. La flaqueza del mazo es que es malo. Fijaos qué salida. Esta mano es buena para lo que es el mazo, pero realmente es mala. Vamos a ver si nos hace montaña Akumano contra Kakazan, lo vamos a pasar muy mal. Vamos a salir primero con la tierra girada. O sea, tu esperanza es tener doble negro en el tercer turno para el engulle carnes o doble blanco para el Serafín. Mira, justo, montaña. Así que vamos a ir muy contra las cuerdas. Bueno, la marcha no está nada mal en este emparejamiento. Y Lanzaveloz del monasterio, que podemos. Es daño lo que hace esto. Hace X puntos de daño. Oye, ese robo no está mal, ¿eh? Lo vamos a meter en mesa, dado que no tenemos ninguna jugada mejor. Un 2-2 es algo. Tiene que matarlo, ¿vale? Porque si no le va a empezar a molestar, así que lo va a matar seguramente. No vamos a poder jugar engulle carnes de tercer turno, pero vínculo vital es muy bueno contra él. Y sobre todo a partir de tener un mana negro adicional para poder protegerlo, cosa que nos va a llevar todavía un tiempo. Pero tampoco es imposible. Podríamos, con la marcha de la tristeza amarga, descartar el engulle carnes para hacer mucho daño y ganar muchas vidas, ¿eh? No lo veo ninguna locura. No lo veo ninguna estupidez. También la malicia resiliente, convertir esto en un 4-5 vigilancia, que se pone contadores +1/+1 a sí mismo, tampoco está mal. Aquí no podemos bloquear, pillamos otros 2 dañitos más. Vamos a ver, furia monstruosa, ¿no? Supongo. Ahí está, o sea que nos comemos un piñazo de los gordos, de momento, este primer turno. 6 puntos de daño arrollando, no podíamos bloquear, y 3 puntos de vida. Bien, entonces lo que se estaba comentando, creo que matar mirad, vamos a atacar de 2, vale, vamos a matar ese lanzabedo del monasterio y podemos, no nos llega el mana, no tenemos mana negro suficiente para todo, claro. Es que habría que hacer la marcha de la tristeza amarga. Vamos a aguantar a ver qué es lo que hace el oponente. A ver qué criatura juega. Cuando gire su mana, es que no podemos actuar sin saber lo que él hace, ¿vale? O sea, sí, podríamos haber hecho un par de locuras, pero nunca habrían sido buenas ideas. Vamos a dejar que él gaste su mana, y cuando gaste todo su mana, en respuesta nosotros haremos nuestras cosas. ¿Vale? Ha gastado todo su mana antes incluso de atacar, lo cual es buena noticia porque ahora ya sí podemos actuar en consecuencia.
Por ejemplo, puedes convertir el ensamblador en un 3-3, ¿vale? Bloqueas y le das un contador más 1, más 1. Aquí se ha equivocado, ¿vale? Podemos bloquear, por ejemplo. Bloqueamos. Le ponemos un contador más 1, más 1 a sí mismo. Es un 3-3, pues lo hemos bloqueado. O sea, ahí el rival se ha equivocado, ¿vale? Eso es lo primero. Y ahora lo segundo. Matar al querido de los Tirogracil, haciendo 3 puntos de daño. Podemos hacer 1 y 1, 2 y 3, 3. Descartando una, exiliando una carta, exiliando la malicia resiliente, por ejemplo. Y le hacemos 3 puntos de daño al querido de los Tirogracil, ¿vale? De modo que encima ganamos 3 vidas. ¿Vale? Y pierde su criatura. El jugador no sabe lo que ha hecho, ¿vale? Simplemente ha cometido un fallo, se ha equivocado. Y ahora el engullecarnes pirexiano, 3-3, atacamos. Y le vamos a poner un contador más uno a una de las dos criaturas. ¿A cuál de las dos? Supongo que al engullecarnes pirexiano. Aunque no estoy seguro todavía. Voy a esperarme a que él haga. Aquí el rival, como veis, pues quizás es poco experimentado en Magic, porque se giró completamente para jugar al agitador cacofónico, lo cual me dio completa libertad para actuar, ¿no? Como hemos podido comprobar. Creo que es mejor intentar aguantar, hacer bloqueos, no sé si con el engullecarnes pirexiano, o al menos asustar al rival, ¿no? Que él mueva ficha. No voy a bloquear con el engullecarnes, supongo. Eso no me gusta. O sea, no me gusta porque vuela, pero el camino peligroso... El camino peligroso le va a hacer daño aquí al oponente, lógicamente. Le queda un mana enderezado, ¿vale? O sea que podemos jugar en torno a lo que él haga, es lo que quiero decir. Camino peligroso y adiós a todo. Una carta en mano, dos manás y un segundo querido de los Tirogracil, ¿vale? Con lo cual, vuelve a girarse por completo antes de atacar. Sabemos que ya no puede hacer nada más. No ataca con las pequeñas, parece, con las no voladoras, quiero decir. Se ataca con las dos voladoras haciendo nada, prácticamente, y hemos ganado la partida. ¡Wow! Esta partida sí que ha sido súper elocuente, ¿no? Porque aquí el rival se ha comido una paliza... Ah, solamente operarios. Di por hecho que era a cualquier criatura artefacto. No, no, solamente operarios. Entonces aquí hacemos esto y el rival se rinde y ya está. Así de sencillo. Tus criaturas son de coste... ¿Es de coste 2? Vale, pues lo he dicho mal antes, ¿eh? Pensaba que en mesa, una vez tocando mesa, la criatura era un coste 7 en este caso y coste 5 en el otro no. Es cuando no está en mesa, o cuando vuelve al juego, lógicamente ahí sí. Entonces sí, pero si no, no. Va, vamos con el Serafín de Acero. Le damos, por ejemplo, Vigilancia. Para poder atacar y bloquear, y ya está, partida ganada, ahora sí. Vale, pues aquí me he quedado yo un poco rayado, porque pensé que esto iba a sobrevivir, o sea que no es coste 5, es coste 2 del prototipo cuando está tocando mesa. Fallo mío, pero victoria igualmente. Bueno, juguemos una partida más, sale el rival, tenemos removals, como hemos visto antes, que han sido muy útiles, y una criatura. La verdad es que la mano no es buena, pero es lo que os he comentado antes. Creo que uno de los problemas de este mazo es que no es bueno. Así que no os preocupéis mucho porque vuestras manos no sean buenas, porque en general no lo van a ser. O sea, es que yo no lo veo un mazo muy bueno y nos toca seguramente un mazo de control. No tenemos una mano buena contra un mazo de control. De hecho, ahora acaba de empeorar todavía más, si cabe, la mano. Dado que nos hemos robado el segundo camino peligroso, o sea, dos cartas que no necesitamos. Contra un mazo como el del oponente, salvo para matar tokens de Emperatriz Errante. Y esta partida sí huele a derrota fácil para nosotros. Bien, aquí podríamos jugar el Serafín de Acero o no jugarlo. Voy a no jugarlo para ver si tenemos un poquitito de suerte. Robamos tierra, podemos jugar el Serafín y protegerlo con Malicia Resiliente. Al menos para meter algo de presión y empezar a movernos. Tierra... No hay tierra, así que nada, pasamos turno. No lo voy a jugar de cara. Prefiero descartarme cartas. Prefiero descartarme un camino peligroso, es como no perder nada. Aunque mira, deducir, podríamos contrarrestarlo con tres pasos por delante para no tener que descartarnos. ¿Una cosa estúpida? Yo creo que es mejor robar con tres pasos por delante y descartarnos los caminos peligrosos. Muy buen turno para el oponente, como estamos pudiendo ver. Nos descartamos un camino peligroso. Y al final de su turno sí que robaremos, básicamente porque estamos un poco faltos de tierras. 5 manas por su parte. Tuvimos suerte en la primera partida cuando ganamos a esa Zoros de control. Y no parece que vayamos a tener esa suerte ahora. Un bichín, nos da igual el bichín. 3-1, adivina 2, supongo gana 2 vidas.
Efectivamente. Exiliar cementerio tampoco tenía demasiado sentido en ese momento. Y bueno, si nos intenta destruir el serafín, lo podemos proteger con la malicia resiliente. Si no lo destruyes, lo que haces es exiliarlo, pues nada, ¿qué vamos a hacer? No podremos. Vamos a tomar un par de cartas y descartar una. A ver si el rival se gasta un contrahechizo en esto, sería muy bonito. Si tiene varios contrahechizos en mano, podría contrarrestarlo. También porque ve que estamos atascados y vamos un poco a la desesperada. Maravilloso. Grandísimos robos. Me descarto el segundo camino peligroso. Y seguimos sin robar tierra. Diréis que a lo mejor hemos tenido un poquito de mala suerte en esta partida. Puede ser que hayamos tenido un poquito de mala suerte, pero es lo que hay, ¿no? Uy, Thrall Portero. Los artefactos y criaturas no hacen que se disparen. ¿Sabéis qué he hecho de menos ahora? Sí, efectivamente, los caminos peligrosos que me acabo de descartar. Bueno, pues si fuera poco nos lo ha destruido el sintetizador de simulacros. Con un hechizo que además no puede ser contrarrestado. Vale, seguimos sin maná. Es maravilloso. Pero tenemos un segundo sintetizador. Vale. Si podemos matar al Thrall Portero este, con por ejemplo la Marcha de la Tristeza o el Mundral del Diablo, podríamos empezar a meter artefactos en mesa. Y metiendo artefactos en mesa, esto se vuelve loquísimo, muy rápido. Ya sé que no hemos hecho el adivinar 2, ¿qué le vamos a hacer? Oye, tres tierras, esto. Llevamos en tres tierras muchos turnos, ¿no? Ojo, el rival pega de 4 en 4, ¿eh? Ya estamos en 12. Dame una tierra. Lluvia de recuerdos. Me pregunto cuánto removal masivo llevará el rival. Porque si no lleva removal masivo, para no matar sus propias criaturas, podría ser, que no tuviese removal masivo aquí el rival. Tierra girada. Vamos a pasar turno. Porque voy a intentar matar al Thrall Portero este, ¿vale? Bueno, voy a intentar y posiblemente lo voy a conseguir, ¿no? Porque se ha girado por completo. Y se lo podemos mandar al diablo. Vamos a matarlo, ¿vale? Para que esto empiece a funcionar, el sintetizador. Y de hecho, incluso podríamos matar también al flanqueador de Kutsil, exiliando una carta negra de nuestra mano, ¿no? Pero nos lo vamos a comer. Y por cierto, antes con esto no pudimos exiliar, por ejemplo, el. Eso me ha pillado un poquito por sorpresa, no me la esperaba. ¿Podemos matar el flanqueador de Kutsil ahora que le pone un contador más uno? ¿O podemos pasar de él? No estoy muy seguro de cuál de las opciones es la mejor, ¿vale? Lo podemos matar, pero tendríamos que exiliar la malicia resiliente. O sea, es un poco doloroso. Creo que estamos un poco en la necesidad de hacerlo, sinceramente. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Posiblemente nos contrarreste el Serafín de Acero. Si no contrarresta este Serafín de Acero, metemos otra criatura en mesa. O sea, estaría bastante bien la situación. Lo podemos intentar a final del turno. Nada, tendría que haberlo hecho en mi turno cuando pude. O sea, en su turno cuando debíamos hacerlo. Vamos con el Serafín. Nos quedan dos manás. Vamos a ver si se lleva un contrahechizo. Se llevó un contrahechizo. Basta de mentiras. Vamos a ver si el ensamblador autónomo es suficiente. A ver si no nos lo contrarresta. Por si nos lo contrarresta. O si nos. Bueno, si nos lo mata tampoco es el fin del mundo porque tenemos el sintetizador todavía que pondría un token en mesa. Que sería un 3-3. No lo ha puesto, no. Vale, aquí veis de valor 3 o más. El valor es 5. ¿De acuerdo? Es lo que os decía. No ha puesto artefacto. No ha puesto el token. Ay. Temas de reglas, ¿no? Que antes os dije en la partida anterior lo mismo. Que según para qué cosas cuenta el coste 5 y para otras, pues cuenta el coste 2. La carta que tenemos en mesa es la de coste 5, ¿no? Es la de coste 2. No acabo de verlo claro, ¿no? No, pero es que el valor de maná del artefacto era 5. Eso es. Vale, pues estamos prácticamente muertos. A ver, sí, diréis, oh, has estado 10 turnos sin robar tierra. Efectivamente, así es bastante complicado ganar una partida. Y aún le queda a la Emperatriz Errante. Esta partida está perdida. Vamos a hacerle sacrificar. Vamos a destruirle el flanqueador de Kutsil. Y no sé si matarle a la Emperatriz Errante. Yo creo que es mejor matarle a la Emperatriz Errante. Vamos a hacerlo en nuestra fase principal para que no pueda contrarrestar. Le matamos a la Emperatriz Errante, ganamos 3 vidas. Y el token, bueno, es un problema, pero es un problema menor, sobre todo si robásemos una criatura a continuación. Subimos a 7. También tiene Mirrex, o sea que
la partida está perdida. Sí, hemos estado muchos turnos parados, pero sinceramente yo creo que es un mal emparejamiento y es una partida que en general no vas a poder ganar, ¿no? Normalmente. Vale, 5 vidas que nos quedan, 22 a él, pone token del Mirrex. Si tiene cualquier cosa, una Emperatriz Errante o lo que sea, pues hemos perdido. Esto solamente sirve para criaturas tuyas, nada más. Bueno, esta solamente sirve para una criatura que va a morir, si no va a morir no hace nada. Y el Thrull, que tiene destello, que es una cosa que no he tenido en cuenta, y nos pega de 4. Punto pega de 4, no nos mata, pero vamos, nos matará el siguiente turno, así que da igual. Salvo que ahora haga Emperatriz Errante, contador más uno, ¿no? Seguimos con una vida, ¿vale? Y perdemos por el ataque del Mirrex. Bueno, buena partida, no podíamos ganar, ha sido un poquito de mala suerte. Y nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!